going to talk about extending Consul. We have three fantastic guests here. Francisco Tena, who is the project manager of participatory budgeting in Brooklyn, New York, which is an organization that promotes participatory budgets in the USA and the whole world. And he's going to be talking to us about the use of Consul participatory budgeting in New York. Then we have Paul Valencia. He's the CEO of Nahia Solutions. It's a Ruby on Rails company in Quito, Ecuador, that have launched Quito Decide with some innovative changes. And he's also involved in a secret project, which he cannot disclose unless you buy him a few beers later tonight. And we also have Senen Rodero from Rock and Roar, which is a Ruby on Rails company in Palma de Mallorca, usual contributor to open source, and he's been involved in a number of contracts with Consul and the Madrid City Council. So please, Francesco, if you would like to proceed with your presentation. Yeah, ready to go. Is this working? Nice, good. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I want to frame my conversation a little bit. Very new to the Consul scene. It's something that me and my organization sort of have started to explore and discover really at the end of spring this year. And so we're very new to the Consul community. And I'll tell you a little bit about our organization. The Participatory Budgeting Project, it's a nonprofit that spreads participatory budgeting all over North America. We've operated for about nearly a decade now, starting with doing PB in Chicago, doing it a few years later in New York. And then since then, participatory budgeting has sort of spread pretty decently in the US. With us being the main providers of technical assistance. The other thing I want to frame is how we approach participatory budgeting. I don't think I have to convince this crowd about the benefits of having more citizen engagement in local government, but the two things that I think I want to expound upon is, for us, participatory budgeting is not only one of the best ways for residents to participate in how their tax dollars are spent. It's also a vehicle through which we achieve two really important parts of our values. The first is this focus on equity and making sure that people who are usually not at the table have a seat at the table when we run our processes. Usually, when folks do civic engagement, you draw a crowd that tends to be more male, that tends to be older, wealthier, and white. And the participatory budgeting processes that we run are intentionally designed to flip those power dynamics. The second thing I want to talk about is how this is a process that we see as being of having its strength and being community-led. So that means it's designed by the community. That means we have the community and the participants centered rather than having the experts centered in this planning process. And that means that we rely a lot upon in-person activities. And so for the large history, or the 10 years of the work that we've done, our role in technology has sort of been a little complicated. We've never developed any of our own technology, but we kept tabs on who can do which parts of this process. And we would recommend things that we liked, but then we were also very careful about not having technology be a tool to further the inequity in participation. And so making sure that we have technologies that work really well with offline and online processes, hybrid processes, is really, really important to us. Behind you, you see the process of how we do participatory budgeting, and I just want to quickly explain some of those steps. I think
I'll work backwards since I think that might work. So at the end of the PB process, we have money that goes to projects. Those projects are decided upon by a vote. And the ballot that creates that vote is the outcome of people submitting projects. The difference that I think is most significant here is that how we get to the projects part. And so before we even start to develop projects, one of the things that we do, going back to the beginning, is we convene residents, we convene organizations, and we convene people on the ground, and we ask them to decide what this process should look like and how it should be designed. And so from the start, the process is designed by community residents, for community residents. They decide who should be eligible to participate in which parts of the process, who's going to be able to vote, what populations we really want to make sure are represented or even overrepresented in this process. To give you an example, I ran a process in Boston where teenagers were in charge of $1 million of the city's budget. And the groups that they identified were young people who were undocumented, who were not legal residents of the United States, young people who were homeless or unaccompanied, young people who were court or gang involved or been involved in the justice system, and gay, lesbian, transgender, and bisexual youth as well. So making sure those were the center of any outreach we did. I go through all of that just to say when we started to work with Council, we made a blueprint of everything that happens in our participatory budgeting process, all the different roles that people play, and all the different stress points that we find when we work with PB processes already. And so you'll see that at the top is like how happy people are during each part of the process. One of the things about doing PB in a way that's community-led and centers equity is that it requires a lot of extra work. And it's work of bringing those people to the table. It's the work of training residents to facilitate these community conversations, training residents to look at all the ideas that were submitted and then turn them into project proposals, and then all the work of keeping folks engaged and communicating with them all the time. And so when we first looked at Council, the things that Council did really well sort of started, I would say, if you look at the second, third of this, I can move the mouse. All right, this is good. It starts, Council for us in PB starts at proposal development. One of the first phases of citizen engagement in Council is people submit proposals. But for us, the first engagement is people design the process. People submit ideas, which are like smaller, more streamlined versions of projects. And then community residents, volunteers, look at all the ideas and work with city staff directly to turn those into the project proposals. And so that means we have many more different user groups that currently exist in Council, and then we also had to figure out what functionality needed to be built out. And so our first sort of audit and run through of Council is that we needed the groups and the users to work and have certain permissions that are different than the general Council permissions. Once processes were done, we wanted to have a way to examine the entire program to see which types of projects were funded. And although Council does a good job at tracking and updates on projects that got funding, there's no sort of program-wide summary of which types of projects got funded, by whom, and how that compares to other budgets. There was no equivalent of doing just general idea collection from people in Council. Everything, again, started with proposal development. And the mapping feature in Council were pretty bare compared to the features that other tools during idea collection, other things had. And so the information you get from looking at a map in a Council is usually only the location, while other tools will have information about the kind of project that is there. It'll have a short summary if you click on the icon and some other things. And the last thing is the voting method that Council employs is something that is very different. A lot of the processes in North America try to mimic an election ballot of having like one page and you have a certain number of votes, whereas Council has the shopping cart style, knapsack style, where you spend up to the budget. And so in looking all of these things, we
work to prioritize what we would need to build out first in order to pilot it, and then started to do that. And we worked with Devin Balkind, who I know many folks know here in Serapis, to do some of that work, building out an idea collection module, improving the admin console backend, and right now we're doing the voting module, doing adjustments there, and also thinking about what it looks like to further the proposal development module in order to support some of the group work and the in-person work that we see in North America. And right now, Console is being used by two New York City Council districts as a pilot for their PB processes. And that's out of 33 districts that do it. And so we're really, really excited about what's coming next. The thing that I would say, the direction in which we're trying to figure out of where to go is how well and how easy would it be to make Console more streamlined for offline and online activities during our PB process. We're trying to figure out what it looks like to potentially scale this and also think about the training and facilitation that's required. The other big movement happening in the US is more school districts are adopting PB to run in their classrooms and in their schools. And so that's gonna be a huge challenge of training people on how to not only use participatory budgeting as a tool for engagement, but also how to use some of the tech tools that come with it. So what is that sort of learning management system that could be supported or integrated? And finally, I think one of the biggest questions we have is also our organization and its role in the deployment or development of PB technology. And so we're really happy to be here. I'm happy to answer questions about what this looks like and what we're looking for moving forward. Thank you. Fantastic, Francisco. Thank you so much. This is marvelous. If you guys have any questions, we'll ask them at the end. So think about them, hold them. And now we have Paul Valencia from Naya Solutions, Quito. Gracias, Ray, por la presentación. Déjame coger esto. Buenas tardes con todos. Siempre es un gusto estar en algún sitio del mundo presentando lo que hacemos, ¿no? Quería empezar muy rápidamente por quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Somos una empresa relativamente nueva, tenemos 4 años trabajando en software, en desarrollo puro de software. ¿En qué lenguajes? Hoy por hoy todos los desarrolladores saben que hay que saber de todo y de ello también estamos con el tema de Ruby. ¿Dónde estamos? Ahí más o menos a 10.000 kilómetros de aquí, en un país chiquitito, verde ahí en Ecuador. Si alguien no lo conoce ya sabe dónde está. ¿Qué hacemos? Como les digo, desarrollo puro de software y nos estamos especializando en el tema de aplicaciones móviles también. ¿Cuántos somos? Somos un equipo de 7 personas, 4 desarrolladores, un diseñador y 3 en la parte administrativa, gerencia, marketing y demás. Bueno, ahora sí quería entrar en el proyecto de Relativo Consul, que es lo que hemos llevado a cabo, es nuestra primera experiencia con Consul, es Quito Decide. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la parte de todos los stakeholders, quienes actuaron en este proyecto, en este proceso. Por un lado está la Secretaría de Coordinación, que básicamente es la Alcaldía de Quito, son el cliente directo de quien surgió la necesidad de implementar una plataforma de participación ciudadana, con unos módulos adicionales que ya vamos a comentar. Está la parte de QA. QA es la parte de aseguramiento de la calidad, que viene de parte también del municipio de Quito. DMI, de igual manera la Dirección de Informática del municipio de Quito, que son los encargados de toda la parte de servidores, dominios, de la parte de infraestructura donde anclamos, como saben, el sistema.
obviamente Naya, que somos la implementación y desarrollo de los nuevos módulos, y siempre obviamente toda la comunidad de Consul que ha estado para brindarnos soporte y demás, ¿no? Bien, ¿qué implicó el proyecto de Quito Decide? Quito Decide tiene los módulos base de Consul, los originales, que son obviamente el registro, ideas ciudadanas, presupuestos participativos, los cuales obviamente los tomamos de ahí, y desarrollamos dos nuevos módulos, el de Casa Somos y el de Voluntariado, ¿sí? Que son totalmente nuevos, 100% desarrollados Made in Ecuador, ¿no? Bien, antes de explicar qué funcionalidades tiene el nuevo módulo de Casa Somos y el módulo de voluntariado, los cuales estamos acá terminando de implementar y estará disponible obviamente en GitHub para toda la comunidad, quería explicar el concepto de Casa Somos, ¿no? ¿Qué es Casa Somos? Casa Somos es una red, valga la redundancia, de casas geolocalizadas en todo el distrito metropolitano de Quito. Es una especie de casas de cultura, son espacios públicos donde existe talleres, capacitación, yo puedo reservar salas, ir incluso con mis niños, tengo unas tareas recreativas y me permite sobre todo la parte de capacitación, ¿no? Tengo talleres, tengo bailoterapia, informática, cocina y una red gigante de talleres. Bien, ahora que tienen el concepto de qué es Casa Somos, ¿no? Que hablamos de unos centros, pequeños centros de cultura municipales distribuidos, ¿qué hace el módulo desarrollado? Tenemos una parte de información de contacto, dónde está la casa, su geolocalización, cómo llegar, el email, teléfono. Tiene una identificación, si bien es cierto, en Europa están muy adelantados con el tema de acceso para personas con capacidades especiales, pues en Ecuador estamos dando los primeros pasos en ese aspecto, ¿no? Entonces hay un icono que identifica muy bien si la casa o la casa Somos está o no habilitada para personas con capacidades especiales. Una galería de imágenes, obviamente, para mostrar todas las facilidades, todos los servicios que tiene la determinada casa. Un carrete de noticias principales, de una u otra manera son una red de casas, pero cada una es autónoma y pues puede generar su contenido propio, ¿no? A manera de noticias. Los talleres que comentaba, talleres en el sentido de capacitaciones, que están clasificados por rangos de edad, para adultos, para niños, para jóvenes, para adultos mayores. Y está clasificado por casas y ahí quería hacer un poco de hincapié, es una información cruzada, es decir, yo puedo ver, imaginemos el taller de cocina básica, se dicta en la casa, para poner un ejemplo un poco más global, se dicta en Madrid, se dicta en Barcelona y se dicta en Sevilla, pero también puedo ver en la casa de Sevilla, hablemos así, qué talleres se dictan, ¿no? O sea, sé qué talleres tengo en qué casa y qué taller en qué casas, ¿no? O sea, eso es interesante porque muchas veces sucede que está copado los cupos del taller que me interesa, hablemos de cocina, puedo ver en qué otra geolocalización puedo asistir a ese taller. Puedo inscribirme al taller, con un control de cupos, obviamente esto es limitado, de ahí el cruce de información que habíamos hablado antes, genera una lista de espera también, si el cupo está lleno y deseo asistir a ese taller, en esa casa entro en una lista de espera controlada por el administrador, en cuanto se libera un cupo notifican al primero y entro a los cupos disponibles en el taller, ¿no? Todo esto se ancla obviamente a Consul y al perfil que tenemos en Consul de mi actividad aparece, te has inscrito a este taller, en esta casa, con estos horarios y demás, o estás en lista de espera y te notifican, ¿no? Bien, obviamente el administrador del módulo de Casa Somos que permite, tiene los roles, existe un administrador general, que es el máster del municipio, un administrador zonal, el distrito metropolitano se divide, mismo no recuerdo en cuántas zonas, pero zonas geográficas que cada una de ellas contiene N casas, ¿no? Gobernadas por un administrador zonal. Entonces tengo un administrador general que gobierna todas las casas, un administrador zonal que gobierna N casas y el administrador particular de cada casa. Cada uno de ellos con el contenido en función de su nivel de acceso, ¿no? Tengo un CRUD de información de casas, obviamente puedo editarlas, crearlas, borrarlas. Un CRUD de carrete de noticias, como les decía, cada casa es autónoma, cada casa tiene sus propias actividades y su propio desarrollo del día a día. Crea y edita las noticias. El CRUD de talleres, lógico, puedo crearlos, editarlos, cambiar de profesores, horarios. La gestión de cupos que hemos comentado y la gestión de inscritos en talleres. Bien, como os he comentado, módulo Casa Somos, ahora vamos al módulo de voluntariado.
Este es el módulo más, es muy obvio, ¿no? O sea, el voluntariado es a nivel mundial, son programas por categorías, programas de ambiente, programas de seguridad vial, programas de asistencia a personas con discapacidades. Tengo dentro de las categorías de programas, tengo obviamente los programas, imaginemos que estamos en ambiente, pues tengo reforestación, limpieza de un río, limpieza de un parque, información de contacto del taller y del programa de voluntariado y del responsable de voluntariado con sus teléfonos, mails, etcétera. Y la inscripción en el programa. Este es un módulo un poquito más sencillo, no gestiona la parte de listas de espera, básicamente porque los cupos de voluntariado son muy, muy, muy amplios, entonces no suele haber problema de saturación. Y obviamente se ancla también a cónsul, al perfil, al detalle de mi actividad. Entonces tendríamos un perfil de cónsul en el cual me dice: te has inscrito en el programa de voluntariado con estas fechas y demás. El administrador permite un CRUD de categorías de programas, CRUD de los programas, la información de contacto y la gestión de los inscritos. La gestión de los inscritos en el sentido de una lista con todos los inscritos en cada programa. Bien, ahora he puesto una parte que considero un poco interesante, una valoración pros y contras en función de esta primera experiencia de nuestro desarrollo con cónsul. En el lado izquierdo tenemos la parte que nos ha parecido súper interesante, súper bueno de cónsul, el código está en orden, es muy entendible el código, permite crear nuevos módulos sin modificar el original y simplemente anclarlos. El canal de Slack que tienen es fabuloso, responde muy rápido y obviamente la arquitectura vista controlador que me permite un desarrollo ágil. Por otro lado también, a manera, como les digo, de una crítica muy constructiva y en el mejor de los sentidos, el código ha habido algún inconveniente en que no está comentado, pero se solventa con los otros que se entiende y que responde rápido Slack. Tuvimos problemas con la integración del servidor de correo electrónico del Distrito Metropolitano de Quito por unos temas de autentificación. Y las versiones con de Ubuntu y de Linux, ¿no? Hay esos inconvenientes cuando subes la versión de Linux, no soporta la versión anterior del cónsul, entonces hay algunas pequeñas cosas que sería bueno entre la comunidad intentar solventarlas, ¿no? Y la documentación del Ruby, pues que es un poquito escasa a veces. Haciendo un balance de los pros, los contras que hemos tenido a lo largo de este proyecto, que vamos ya unos 3 meses más o menos, podemos decir que el proyecto Quito Decide ha sido un proyecto exitoso, está operando, está funcionando y, como les digo, próximamente estará disponible para toda la comunidad cónsul en el GitHub, el repositorio con estos nuevos módulos, ¿no? Eso es todo y cualquier pregunta, encantado. Gracias. Maravilloso, Paul, muchas gracias. Muy interesante. Y ahora con nosotros Senén Rodero de Rock and Roar. Hola, como ya ha dicho Ray, venimos un poquito más cerca que nuestros compañeros de Palma de Mallorca. Y bueno, nosotros no somos tan impulsores de iniciativas para implantar cónsul, sino que intentamos impulsar a cónsul desde lo que es el desarrollo y la aportación al proyecto en código, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar 2 veces en este proyecto. Una fue aportando al repositorio principal funcionalidades. Ya me estaba olvidando la presentación. Bueno, este es mi equipo. Y hemos tenido, como decía, dos oportunidades de trabajar en este proyecto, ¿no? Una en el repositorio central, colaborando codo con codo con el equipo de Core de Cónsul. Y otra, instalando una versión de Cónsul un poco adaptada, ¿no? Ya que su foco no es el que inicialmente quizás se pensó, que es ligado a una ciudad, a un pueblo, a una población, sino que pretendía recabar propuestas para mejorar Europa, ¿no? Por lo tanto, ahí, bueno, luego os contaré los problemas, como ha hecho nuestro compañero, que nos pudimos encontrar en esa personalización, ¿no? Porque, claro, es evidente que si usas consultar y cómo está, todo va mejor. Si tienes que personalizarlo, tienes que trabajar un poquito más, como es lógico. En este primer proyecto de desarrollo trabajamos de la mano codo con codo con Media Lab Prado, que aquí nos acoge. Ellos con Residencia Hacker definieron funcionalidades que pretendían mejorar la experiencia del usuario, mejorar la cantidad de información que se podía ver pues, de una propuesta y luego algunos módulos transversales a toda la aplicación que fueran reutilizables a coste mínimo.
Bueno, aquí unos cuantos pantallazos de las funcionalidades, aunque la gran mayoría de ellas, creo que esta es la única que no tiene Decide Madrid activa, pero todas las demás sí que las tienen, ¿no? Como es seguimiento de propuestas, que nos permite pues estar un poco actualizados de lo que sucede en algo que nos interesa. También, de momento, nos sirve para determinar qué otros intereses puede tener ese usuario. Si yo sigo propuestas pues de deporte, seguramente me interesen otras propuestas relacionadas con el deporte, y cada vez que voy entrando en Consul, pues se me informa, ¿no? Hicimos una mejora también para la subida de documentos, para permitir que los usuarios pudieran extender mucho más la información de sus propuestas si lo consideran necesario, subiendo pues archivos complementarios, en este caso pues PDFs, ¿no? Que es configurable y fácilmente adaptable a cualquier parte de la aplicación. También se creyó bastante interesante poder tener una imagen descriptiva para las propuestas, ¿no? A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Quizás esto tiene más sentido para unas propuestas que para otras, pero muchas veces, si estoy hablando de un problema que hay en una ciudad, a veces la mejor manera de explicarlo es viendo la imagen y luego quizás leyendo la descripción. También permitimos relacionar las propuestas. Bueno, también los mapas se pueden usar en más sitios de la aplicación fácilmente, pero nos permiten también relacionar, igual que una imagen puede resultar de utilidad, de igual forma puede resultar muy útil poder ubicar en el mapa qué problema estamos hablando. Evidentemente, no todas las propuestas, a veces hablamos de propuestas, por ejemplo, para todo Madrid, no estamos hablando de propuestas para una calle o para una plaza o algo así, material y geolocalizable. Y estas son las recomendaciones, que es un simple módulo de recomendaciones en base a lo que sigues, ¿no? Si sigo deporte, como os he comentado, pues te llega deporte. Si sigo cultura, te informan de cosas de cultura, ¿no? La otra colaboración que pudimos hacer fue la de instalar Consul, es decir, coger el repositorio ya con todo eso que os habíamos dicho que hemos hecho, y porque ya estaba en el repositorio raíz, y crear una versión un poco diferente, porque en este caso no estaba ligada a una ciudad, ¿no? Y aquí nos encontramos algún problema, aunque al principio nos dio más miedo de lo que luego realmente fue, porque la mayoría de las funcionalidades de Consul son opcionales. Ahí hay un trabajo fantástico, esto permite a cualquier institución adaptarse mucho, o sea, más bien que la herramienta se adapte a sus necesidades, ¿no? Bueno, y aquí pudimos aprender una serie de cosas, ¿no? Pues que, bueno, estas funcionalidades opcionales, pues siempre echas de menos cuando una no lo es y tú la quieres quitar, porque aquí lo que te implica es que tienes que ir a programar. Esto, por ejemplo, para nosotros no es ningún problema, porque somos un equipo de desarrollo en Ruby on Rails, así que podemos afrontar este tipo de problemas muy rápidamente. Pero quizás para algunas instituciones no tengan programadores en Ruby, a lo mejor expertos en Rails y encima conocedores de Consul. Y eso a veces puede dificultar el hecho de conseguir a alguien, y cuando a alguien profesional de este sector le costaría lo que le costaría un día, pues quizás a alguien que no está tan metido en el tema le costaría muchísimo trabajo, ¿no? Luego, viendo esto, es decir, nosotros hicimos una particularización muy concreta, que es desligar Consul de una ciudad. ¿Qué pasa? Tenemos una versión ahí hecha que funciona, y es hecha pues con el mecanismo de customización que tiene Consul, de manera que siempre te puedes ir trayendo lo nuevo que viene en el repositorio padre sin tener conflictos con tu personalización. Y creímos, nos encontramos en que no hemos sabido dónde difundir ese trabajo que hemos hecho, ¿no? Es decir, hay 400 forks de Consul, cada uno tiene sus personalizaciones, pero casi ninguno actualizamos el README, ¿no? Para que quede claro que hay de diferente con respecto al original. Muchos son prácticamente lo mismo con mínimas modificaciones, pero yo qué sé, si ahora cualquiera de ustedes quiere montar un Consul que no requiera que no tenga que estar ligado con el concepto de ciudad, ya hay un código testeado que funciona y que, si nadie sabe que está allí, nadie va a poder usarlo, ¿no? Quizás aquí es un poco, apelando a lo que ha dicho Stallman, hay que difundir, ¿no?, estos trabajos para que otra gente pueda, en vez de rehacer la rueda, como pecamos muchas veces en informática, ¿no?, pues coger lo que ya está hecho y, en vez de invertir en volver a hacerlo, lo voy a mejorar, así el primero tiene una cosa mejor y el segundo también.
Esto es un poco, también, bueno, decir que las carencias que le vemos a Cónsul tampoco es que las veamos como un error. Estos son críticas constructivas y creo que es un estado natural de un proyecto joven que ha crecido como un cohete. Y me parece que, bueno, los desarrolladores que sigamos colaborando aquí, pues tenemos que intentar ir cuidándolo y mimándolo para que siga siendo limpio, opcional y fácilmente instalable. Muchas gracias. Maravilloso, muy interesante, Senén, muchas gracias. Pues ahora ya pasamos a fase de preguntas. Si tenemos preguntas desde el público. Pablo. Vale. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. La verdad es que han sido muy interesantes diferentes visiones de un mismo artefacto, como es Cónsul. Tenía una pregunta sobre la última ponencia de Senén. Si podías desarrollar un poco más cómo funciona el módulo de recomendación. Si has dicho que el módulo de recomendación, ¿qué features? ¿Features? ¿Qué features que le echas? Te lo explico, es muy fácil. Vale. Te lo explico en un segundo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se gestiona la entropía? ¿Cómo se gestiona la no convergencia? Etcétera. Bueno, es decir, ahora mismo ese módulo es un módulo muy MVP. ¿Vale? Asumiendo que es un módulo experimental. Vale, asumiendo que es un módulo súper... todas las funcionalidades eran un poco experimentales, aunque parece que muchas de ellas siguen usándose, por lo cual parece que dan un buen resultado. Hay veces que complicas más la historia y tampoco consigues mucho mejor resultado, ¿no? A veces que lo simple, si simple, dos veces bueno. Aquí realmente es súper básico. Si estás logueado y sabemos que sigues, te puedo recomendar por orden, ahora si te digo la verdad, hace un año que implementamos esto, así que explicarte el orden en el que se... no me acuerdo, no sé decírtelo. Pero básicamente es un funcionamiento súper sencillo. Tú al seguir te queda almacenado, esto no sé si le gustaría al señor Stallman, las categorías, ¿no? Que estás, de las propuestas que estás siguiendo, y si yo veo que tienes cultura y deporte, de las que tienen más movimiento... Ahora no me acuerdo si eran visitas, no me acuerdo bien, me sabe mal. Se te ofrecen, por ejemplo, en la home, ¿no? En la home hay una sección que, si no estás logueado, evidentemente no sabe tus preferencias, por lo que no te puede recomendar. Y ahí, pues seguramente, creo que lo que hacíamos era sugerir lo que más se movía, ¿no? Lo más activo del momento. Sin embargo, cuando sí que estás logueado, que sí que podemos saber algo más de lo que sigues, que lo mismo, si no sigues nada, tampoco tengo información, como si no estuvieras logueado, pues... te ofrecemos ya en base a tus preferencias. Y diría yo que, bueno, sí va cambiando por el tiempo porque depende del movimiento en ese momento de que hay en Cónsul. Vale. No hay más código. Vale. ¿Puedo hacer por supuesto. Cuando dices en ese listado, ¿el listado de recomendaciones es el defecto? No. Es la segunda opción. ¿Qué tienes que elegir? Sí, el listado, digamos, al listado de propuestas no se ve afectado por esta funcionalidad de ninguna manera. Vale. Lo único es en la home, ahora mismo, como ya te he comentado, era algo un poco experimental, quizás sea en el futuro, pase a afectar a otras partes de la aplicación, pero en este momento simplemente se informa en la home, ¿no? De manera que con la intención simple de que vuelvo dentro de una semana a Cónsul, mi sesión sigue abierta, estoy viendo dos cosas que no estaban la semana pasada. Y no he tenido que ir al listado, que a veces es muy grande y extenso. Entonces, si yo quiero estar actualizado de la evolución de la propuesta, tengo que seguirla. Por lo cual, si quiero estar actualizado, tendré que estar sometido a la recomendación, ¿no? Tal cual. Vale. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Sí, es una experimentación, de eso se trata, por supuesto. Muchas gracias. A ti. Thank you very much. I would just have one question. So the last of you... gave a very nice proposal. I mean, you were criticizing that there is no exchange between the community, right? You are emphasizing that people have to reinvent all the time the same bridges, the same solutions. So now there are three companies of you sitting there. Each of you did implement something new or customize something. So may I just ask you the question, do you feedback to the community, and if not, what is holding you back? That's a question for all three of you. Thank you. En mi caso, en nuestro caso, pues no hemos devuelto aún ese feedback a la comunidad y hace tiempo que hicimos este proyecto, ¿no? Deberíamos de haber sacado tiempo.
Pero bueno, aquí pues un poco el problema que tenemos siempre, ¿no? A veces las colaboraciones que usas, en las que usas un poco tu tiempo libre, pues se ven afectadas por tu vida profesional del momento, personal y de todo, y lo que, aunque fuera bonita la idea, quizás no lo hemos hecho. Es decir, lo bonito sería incluso si es posible hacer un PR de vuelta a Cónsul, para que si es reutilizable para todo el mundo, que todo el mundo lo disfrute. Creo, mi propuesta no viene tanto por tener un inventario de, lo que, de las instalaciones que hay, sino más tener un inventario de lo que hay diferente. Porque al menos, si no lo he podido pull requestear contra Master, que al menos alguien sepa que está. Siempre puedes ir a coger los commits, traértelos, y evidentemente sería mucho mejor tenerlo en el repositorio y ya no tener que hacer nada. Pero bueno, evidentemente hay que animar a la comunidad y a los que contribuimos de vez en cuando a que hagan ese esfuerzo adicional. Y también quizás medidas intermedias podría ser esta, como la de un inventario con cosas peculiares que se pueden encontrar de Cónsul que pueda reutilizar otra gente, ¿no? A mí se me ocurriría, por ejemplo, en consulproject.org, ¿no?, que hay una buena documentación, quizás tener ahí un listadito con... Yo, por ejemplo, en el proyecto este de Más Democracia en Europa, pues explicaría claramente que la personalización fuerte que hicimos simplemente fue sobre propuestas y desligándola de ciudades. Es decir, otros módulos en ese caso están desactivados, por los que no los tuvimos que customizar. Era un proyecto muy sencillo, pero ya es un valor y estaba testeado y todo. Es decir, que otra persona se puede fiar de ese trabajo y usarlo con garantías. Yes. Devin has the mic, I think. He can talk a little bit more about how we contribute back to the console. But I have a few other thoughts about the feedback situation. We're also trying to figure out who our actual users are, which I think is a little different than what you were actually asking. But I just wanted to say that for us, we're trying to figure out, are we building a technology for city staff? Are we building this technology and serving the community? Or who is actually the people that we're looking for the direction of our development to reflect the needs of. But from my understanding, and Devin, feel free to add to it if the mic's in your hand, we have submitted code back to Cónsul Project, and it's been accepted. Right now, a lot of it is sort of hacked together, and so we have some code debt to go back and really make up to par, but we've been submitting back to the project as well. Yeah, I mean, our general process is that we figure out what the gap is, like the feature that we want. Then we create an issue on the GitHub, on the console GitHub, that kind of is like a generic interpretation of what that would look like if the code, if the system supported what it is that we wanted. Then we hit up the development team on the Slack, ask them for feedback on that discrete issue. They give us some feedback, maybe we change the spec a little bit on the GitHub issue, and that's when we start actually like coding the stuff. And so everything that we're doing is being packaged into changes. We already did one change about adding menu items on the main nav that got into version 1.17, then 0.18, 0.19, all of our, you know, we're definitely aiming to kind of backport all of our changes in, and the easiest way to backport this stuff is to be in conversation with the developers before you have to figure out what you need to change from what you deployed to what would be deployed by everybody. So keeping that conversation, that's why I think I agree that the Slack channel is so valuable. And developing, I think, a little bit more of an expectation maybe within the community that like this is a good, that's a good practice, or if there's a better practice to kind of keep the make backporting as cheap as possible, make it as easy as possible for the developers to comment before people invest in code in the wrong direction, is probably a good idea. Sí, ahí respondiendo un poco a la pregunta de primera pregunta y un poco al hilo de los comentarios, por nuestro lado, si bien es cierto, somos muy nuevos en Cónsul, llevamos trabajando desde septiembre de este año, o sea, 3 meses en la plataforma con los módulos nuevos. Y como comentó Ray, estamos con un nuevo proyecto, del cual no se puede comentar, pero vienen nuevos módulos. Sí que echamos de menos, como comentaba mi compañero, un repositorio donde, si bien es cierto, está el GitHub, vamos a subirlo, está disponible, pero no tenemos dónde decir, hemos hecho esto, 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 y que no quede perdido, ¿no? Mm. O sea, creo que sí sería interesante una iniciativa
de toda la comunidad developer, crear algún repositorio ordenado, indexado, que nos permita a todos rehusar y saber qué está y dónde está, ¿no? Quito decide, está operando, está funcionando, está testeado y disponible, pero es muy probable que subamos al repositorio y de aquí a año y medio nadie se acuerde que está ahí y alguien vuelva a hacer un módulo de casa somos París, digamos, ¿no? Además, cuando alguien va a buscar algo de Consul, entiendo que no va ni a Quito ni al proyecto que hicimos nosotros de Más Democracia, sino va a Consul. Y si está allí, mucho mejor que ponerlo yo en nuestra página web de nuestro pequeño equipo de trabajo. Lo podemos indexar en Google, pero seguro que cala mucho más y llega mucha más gente si está en el sitio correcto. Hi, my name is Ori. I was curious, as you guys develop new futures on Consul, how do you think of evaluating sort of the impact of these new futures on the overall experience, whether it's in participatory budgeting or some of the great stuff that you've done in Quito around sort of volunteering and the Casa Somos? Our approach is to be as user-centered as possible, and so we don't look for features to develop. We talk to the folks who are using it and say, you know, what would you need, what could you use, and sort of just continue to iterate in that direction and continue to make sure we're talking to the people who are using it so that they could give us the feedback on whether it was helpful or what needs to change. And so that's something that's continuous. And again, I just want to say again, we're trying to figure out who we're building this for. Is this for the users? Is this for city staff? Because each of those has a very different direction of development and needs that could be checked off. So. Sí, en nuestro caso muy similar, o sea, partimos de la necesidad del usuario final, ¿no? Que es la, en este caso la institución, la Secretaría de Coordinación. Hicimos una ingeniería interna, llamémosle así, un user experience, en función de qué necesitan, qué quieren los usuarios. Está implementando, se está testeando y muy probablemente tengamos una retroalimentación y luego un nuevo desarrollo, ¿no? Para, con nuevas funcionalidades y mejoras al respecto. Y por último, en nuestro caso, pues fue Media Lab Prado con Residencia Hacker quien definió, haciendo unos grupos de trabajo, qué funcionalidades podían mejorar esa interacción de los usuarios y esa información. Ellos hicieron ese trabajo de análisis, nosotros lo respaldamos con el equipo del core de Consul y lo pusimos en práctica y evidentemente Media Lab Prado obtuvo esta información en base a unos estudios, pero nosotros nos limitamos simplemente a lo que es la ejecución, el desarrollo puro y duro de las funcionalidades y la validación posterior, tanto como el equipo del core como con Media Lab y su gente. Francesco, Paul, Senen, you're doing a fantastic job. Thank you so much. Big round of applause, please.